Muy bien, Talleres tiene que definir muchas cosas de cara al próximo torneo del Argentino A, Federal A, o como se vaya a llamar en la próxima temporada. Lo cierto es que sabemos que hay jugadores que ya no van a estar más dentro de la plantilla y desde México, Andrés Fassis con sus enviados aquí en Argentina analizan y estudian la posibilidad de buscar nuevos técnicos. Pablo Marini es el que encabeza la lista, también está Nicolás Russo, Daniel Cuello, Caruso Lombardi, lo piden muchos directores técnicos también. Pero lo que le vamos a mostrar es algo íntimo que habitualmente se suele hacer en los vestuarios. El director técnico se toma su tiempo, habitualmente suelen tener una pizarra con imanes o con alguna tiza en la que hablan y estudian las distintas jugadas que van a tener que realizar durante el partido, cómo van a estar parados los jugadores. Tras esa charla técnica viene la arenga en la que hacen que la sangre le empiece a hervir a los jugadores para salir a la cancha. Y esta, escuche bien, fue la última arenga de Ángel Guillermo Hoyos en Talleres cuando la T perdió con Gimnasia de Mendoza en el último partido, en la última chance para ascender a la B Nacional. Esto es el ascenso, chicos, el ascenso, cambia la vida de todos, del club y de todos nosotros. Esto es así, ¿sí? Es un sentir, es un vivir, ¿sí? Hay que sentirlo y vivirlo, ¿sí? Si no se siente, es difícil ser esto, ¿eh? Es difícil progresar, ¿eh? Es difícil progresar, si no se siente, hay que sentirlo, ¿sí? Al borde de la locura, al borde de la locura, así hay que ser, ¿sí? La vida es eso, la pasividad no tiene margen. No podemos entrar a ver lo que pasa. No regalás un tiempo ni un segundo tiempo. Nada, nada regalás. ¿Por qué? Porque no te regalan. ¿Sí? Tenés que ir a buscar. La vida es buscar. De chico venís buscando. ¿Sí? Y esto es el triunfo de todo. El deseo de todo. La familia, todo. Las emociones que vivimos cada día. Cada día hay que vivir las emociones. Esto es el jugador de fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. Esto te corre acá. Acá te corre. Acá, acá. Como hincha de Talleres, hay que matar, matar. Así hay que ser, asesino en la vida, ¿sí? Se juega con esto y con esto, ¿sí? Con esto y con esto, ¿sí? Lo voy a jugar en la raya, uno más, pero tenemos a ella, tenemos a Dios que está al lado nuestro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos objetivos. ¿Qué objetivo? Ayudar a la gente. Hay que ayudar a la gente. Hay que mirarse a la derecha, hacia la izquierda, para ver la pobreza que hay y el hambre que hay. ¿Sí? No hay que mirar para arriba y comprarse el auto y el pantalón. Hay que mirar esto, hay que sentirlo. Así lo transmito. ¿Sí? Y entonces mañana no nos vamos a ver a lo mejor. El día de mañana, dentro de un año, iba a decir, este es un loco. ¡No! ¡El fútbol! ¡Esto es fútbol! ¡Vida! Así se vive y así se juega. Así se juega. Como lo vivís, jugás. Como lo vivís, jugás. ¡No pasivo! ¡Activo! ¡Locura! Así. Y nos vamos en paz. Tranquilo. Hemos entregado todo. Talleres, la vida de mucha gente, de muchos niños.